Y les comentamos que este domingo se celebró el Festival Cultural Voces por Palestina en la Plaza de los Museos del Parque de los Caobos en Caracas, donde artistas populares de diversas expresiones fueron convocados para mostrar y manifestaciones originarias de ese país. Escuchemos. Durante el evento, los presentes condenaron la venta continuada de armas de Estados Unidos a Israel y la inacción de los organismos internacionales para frenar los bombardeos de Tel Aviv sobre la población civil. Exigir que Estados Unidos deje de enviar armas y deje de apoyar materialmente y económicamente y armamentísticamente al sionismo para detener esta masacre, para detener este genocidio, llevar a la corte y juzgar a los asesinos, a los opresores, a los sionistas y liberar Palestina. La liberación de Palestina es la liberación del mundo. Palestina está llamada a ser el epicentro de la transformación espiritual de toda la humanidad. Tenemos que rehumanizar la humanidad y la cultura es una de las armas más poderosas para lograr eso. Hoy estamos acá también denunciando ya hoy exactamente 6 meses de un genocidio, del primer genocidio televisado en el mundo y además el primer genocidio también automatizado, ya que el régimen sionista de Israel utiliza inteligencia artificial para lograr los graves objetivos, los crímenes, para seguir cometiendo sus crímenes de limpieza étnica, de genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad. Yo como cultora levanto mi voz y a través de mi poesía narro todo este genocidio que está ocurriendo en Palestina. Con los niños, con las mujeres, con los ancianos. Bueno, allí lo que hay es una barbarie, una matazón horrible. El sionismo quiere acabar con este pueblo palestino. Impulsando la cultura venezolana y también de Palestina, dando a conocer todos los acontecimientos que durante muchísimos años Israel ha atacado a este país hermano y que hoy alzamos la voz y decimos basta al genocidio. Queremos resaltar desde acá, desde la Plaza de los Museos de Bellas Artes, una exposición fotográfica a través de la cultura, el poema, la música y cómo nosotros respaldamos a todos aquellos países que se acercan, aquellos países más necesitados. La actividad que se realizó en ocasión del Día Mundial del Quds o Día de Jerusalén a favor del pueblo palestino representó una reflexión tras los hechos suscitados al cumplirse 6 meses de la agresión de Tel Aviv sobre la franja de Gaza, donde al menos 33.000 ciudadanos han perdido la vida. Esto son cifras del Ministerio de Salud palestino. Cabe destacar que durante este encuentro cultural participaron 1.500 venezolanos a través de la poesía, las ponencias, el canto y las obras teatrales. Dubraska Esteves, La Noticia.